precipitado y a punto de seguir. A veces siento que tengo que dejar pasar el tiempo. Es un silencio atrapado en este encuentro. Tengo cosas que no siento. Amor, pues lo encuentro. Todo está bien. Todo es deprisa, sin hablar, y lo siento. Te daré estrellas, y fingiré que no te vi llegar. Te daré mi pensamiento. A veces siento que tengo que dejar pasar el tiempo. Es un silencio atrapado en este encuentro. Tengo cosas que no siento. A momentos lo intento. Todo está bien. Todo es difícil si no estás. Y lo intento. Y lo siento, mi amor. Dormir. A ver, Cata, ya estuvo, ¿no? Ya duérmete tú también. Ella empezó. Pues sí, ella empezó, pero estamos cansados. Estamos, todos queremos dormir. Tu mamá también quiere dormir. Ay, no te digo. No me voy a callar. Sí, cállate y no me molestes. A mí tampoco. Inés, hombre, ya. ¿Qué ya, hiciste? Duérmase, ¿no? Yo no le hice nada. Y aparte me regañaron. Ay, mi amor. ¿A dónde vas? No te digo. Siente que al estar en mí pues solo nos aprovecharán los ayunos si son gratos a tu piedad. Alabado sea, Señor.
bendecido seas. Amén. Gracias, Ruth. ¿Cama nueva? ¿O te olvidas de esto? ¿Me entiendes? ¿Oíste? Señora, le hablan por teléfono. Eva. ¿Y las niñas? ¿Ya les dijiste? No. No, ya no, Horacio. Señora, no hay nada para hacer la comida. Al rato voy al súper, Ade. Gracias te damos, Señor, por los alimentos que vamos a recibir. Y te pedimos que alivies el sufrimiento de todos nuestros hermanos que no tienen que comer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No estoy acostumbrados a tener deliciosos manjares que no sé qué vamos a hacer el día que nos vayamos. Pero Ruth cocina maravillosamente. Sí, pero a usted le sale todo tan rico. Lo hace con tanto amor. Bueno, es que los quiero mucho. No se les olvide. Mañana es quincena y tienen que pagar sus rentas. ¡Ay, aquí está chulito! ¡Niño, está comiendo! ¡No me comiste, mi delicioso! ¡Tulio! ¡Tulio! Acaba de hablar el compadre. No, ya se me hizo tarde, después. Oye, es importante. Oye, oye. Ay, no, no, se oía muy tranquilo. Quiere proponerte un negocio. Sí, claro, pero ya sabes nada más. Tú...